veré en vez de fe, pero a mi imagen con arrugas y defectos la quiero, la quiero más, pues sé muy bien que envejecido sin dejarme de creer. Muy queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagoa, el saludo y la bendición para todos ustedes que están siguiendo el estudio de la parroquia Comunidad de Comunidades, presentado especialmente en este libro como herramienta para los estudiantes. Quiero animarlos a una nueva lección, una lección que es muy importante, fundamental, que en el esquema de trabajo de la Iglesia hace ya muchos años que se ha venido trabajando con una metodología, con un método, nos proporciona el ver, que ahora el Papa Francisco lo ha cambiado por la palabra oír, es intentando que seamos mucho más sensibles a oír al Espíritu Santo, qué nos está diciendo con los acontecimientos del tiempo de hoy el Espíritu Santo, y a oír la comunidad, los clamores de la comunidad, las dificultades que vive la comunidad, oír. De esa misma manera, lograr oír el grito de los pobres. Por eso nos vamos a ocupar desde la página 53 de este tema que corresponde a esta lección. En la página 53, repito, se nos dice la parroquia y la tarea evangelizadora entre luces y sombras. El documento entra en un valioso, interesante análisis, tanto de los aspectos favorables como de los retos y desafíos que tenemos ante las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales de un mundo que está en cambio, en ebullición transformadora. Es la realidad y nosotros no podemos evadir las circunstancias del tiempo donde están los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños, porque si lo evadimos, entonces no habría a quién evangelizar, no habría destinatarios de la evangelización. Y si se pierden los destinatarios de la evangelización perdería también su razón y su brillo, cosa que no es verdad. Al contrario, cada vez descubrimos que es mucho más amplio el mar abierto donde los pescadores están llamados a remar mar adentro y a echar las redes a ver si pescan alguna cosa. Así estamos también nosotros navegando hoy en un mundo grande, inmenso, donde los creyentes tenemos que echar redes en nombre de Cristo para ver si cogemos en el nombre de Cristo alguna cosa. Por eso se hace necesario entrar en el análisis de las cosas buenas y de las dificultades que nos desafían actualmente en la Iglesia a nivel universal, pero sobre todo a nivel de Iglesia diocesana, porque las estructuras tienen que ser revisadas a partir de ese interés. Se nos menciona que hay muchas cosas muy positivas en nuestras iglesias y particularmente en esta Iglesia diocesana de Garagoa. Estamos como siguiendo una lectura del documento de Aparecida desde el número 98 y en adelante siguientes, porque es el tema que se va a ocupar en el documento a nivel de las enseñanzas del Episcopado Latinoamericano, de contemplar, de mirar, de observar con sentimientos de pastor, con corazón de pastor, lo que está viviendo el mundo de hoy
y particularmente nuestros campesinos, la gente sencilla, los obreros, la gente que está en los apartamentos, que está en sus casitas. ¿Qué hacer? El panorama es muy oscuro y así se nos presenta. Sin embargo, a pesar del panorama ser tan oscuro, tan difícil, la Iglesia guarda una esperanza. Sabe que el Señor saldrá vencedor. Confía en ello, espera en ello, sin desesperarse, dándole tiempo al tiempo, dándole tiempo a Dios, que es el que maneja el tiempo y lo hace con sentimientos de misericordia. Jesús se compadece del que está sufriendo. En ese sentido, entonces en la página 53 vamos a encontrar una serie de elementos que nos permiten sentir hacia dónde vamos como pastores y qué es lo que la Iglesia está viendo en la realidad del mundo de hoy. Tenemos varios aspectos. Uno de ellos, la animación bíblica. No hay duda que la Iglesia ha venido creciendo mucho en el encuentro con la palabra del Señor. Tenemos grupos de laicos, grupos de sacerdotes también. Tenemos personas que se interesan por la palabra del Señor, no solamente los católicos, hay otro grupo de personas también que tienen la palabra del Señor, que la leen, que oran con ella. Son nuestros hermanos, pero nosotros estamos invitados de modo especial a dejarnos tomar, tocar por la palabra y por esa palabra santa que viene de Dios. Un segundo elemento es la renovación litúrgica, sin duda, mis hermanas y mis hermanos, que a raíz del Concilio Vaticano II el cambio en la liturgia ha sido significativo. La gente puede entender lo que el Padre está diciendo, seguir los ritos que se están ofreciendo. Es que hace apenas algunas décadas, como las celebraciones litúrgicas eran en latín, la gente no alcanzaba a seguir y a sentir de qué se trataba. Asistían, se situaban silenciosos ante la celebración, miraban, pero no entendían nada. Con el Concilio Vaticano II hubo una apertura a las culturas, el podernos hablar y expresar con las lenguas de las gentes, y eso es lo que estamos diciendo precisamente en esta lección, que hay muchas luces, que hay muchas maneras como el Espíritu Santo ha obrado y nos ha acompañado, pero también hay terribles sombras. Nos vamos a ocupar de seguir también esas sombras que aparecen reflejadas allí y que obstaculizan, dificultan el seguimiento del maestro, que le ponen tranca para que hasta ahí llegue el desplazamiento de los que queremos seguir a Jesús. Roguémosle a la Santísima Virgen María que proteja a nuestras familias, nos acompañe también a nosotros, nos llene de sabiduría y de inteligencia como ella. Amén.